Coldo, has comentado que estás completamente en contra del sistema de evaluación en la educación. Pues total, desde hace 40 años, ¿eh? ¿Cuáles crees que son los obstáculos para hacer este cambio? ¿Por qué nos empeñamos tanto en evaluar? Mira, hay una cosa que yo no me canso de repetir a todo el que tiene que hacer algo en esta sociedad, que hay que hacer pedagogía. O sea, los primeros que se asustan son los padres, porque nosotros lo intentamos en aquella época y no se sumaba nadie. O sea, los padres se encuentran perdidos. O sea, ellos, como no dedican tiempo a la media de visitas que hacen los padres a las ikastolas, es de obligatoria una, no suele llegar a dos de media, si suele ser unos 20 minutos. Y ya hace todavía poco me recordaban que en muchos casos es para tener un encuentro desagradable. O sea, con lo cual es algo que no apetece en muchos casos ni a los padres ni a los profesores. O, al no haber esa relación, esa convivencia, que ocurre que por lo menos con las notas tú dices, ah, bueno, pues va bien. Y cuando algo no va bien, lo veo en un número y entonces en todo caso puedo decir, oye, ¿qué pasa que ha bajado? Luego es una manera de tener un medidor que deja comodidad a los padres y hasta aquí hemos llegado. Y en un momento en el que estamos tan invadidos por las tecnologías, ¿consideras que esto puede ser beneficioso o negativo? Quiero decir, ¿Cuál es todo? ¿tú te basas, por lo que te hemos oído, en dar importancia a la parte emocional de las La parte personas? emocional. Y has dicho también que en realidad el sistema educativo está pensado para cortarnos las alas, ¿no? Sí, porque está basado. No, no es que esté pensado para cortar, parece que hombre, nadie cree algo para cortar, No, no es. sino que es un modelo que está basado fundamentalmente en la memoria, en lo analítico, en lo previsible, en la asignatura, en la nota, con lo cual hay que prepararse para esa nota porque es la que si pasas, has pasado y la sociedad te lo reconoce, si no, no. O sea, en algo muy medible, cuando es precisamente el momento histórico de esa persona, cuando tiene que dar rienda suelta a lo que llamamos del hemisferio derecho, que son su creatividad, sus sueños, su capacidad de decidir, su capacidad de riesgo, su capacidad de equivocarse, porque eso es lo que le va a dar el músculo para el día de mañana para saber que eso es en lo que es fuerte y que eso es con lo que se va a enfrentar, con situaciones diferentes todos los días a las cuales tiene que hacer frente. Entonces, Bien, no, pero no, nuestra generación ha sido educada en lo contrario. Entonces, ha a sido y nosotros, sigue siendo y sigue educado lo contrario. siendo, entonces nos toca desaprender. Pero si Desaprender. estamos pensando en las generaciones más pequeñas, ¿cómo consideras tú que habría que educarles en la imaginación, en la creatividad, en soltar sus Hay emociones? ejemplos. En el caso de Euskadi, pues yo he visitado algunos centros uno de Amaberri, son todos iguales, Amaraberri. Lo que he comentado en la charla de Montserrat, bueno, y ahí cuando uno profundiza y lee, hay efectivamente escuelas y movimientos a nivel europeo y a nivel mundial, pero pocos, ¿eh? O sea, realmente la educación en este país, o la educación del Estado, o la educación en Europa, no se diferencia mucho. O sea, no es que estemos por detrás, porque luego ves lo de Bolonia, o no ves lo del PISA, el informe de PISA, y ahí andamos que si 0,3 o un punto tal, que si con Castilla, que si con esto, pues eso no nos tiene que conformar. O sea, que estemos un poquito mejor que Castilla, o que estemos un poco mejor que Madrid, o que estemos los terceros o los cuartos, sobre todo a un país como el nuestro, como Euskadi, pequeño, con todas las posibilidades que tenemos del mundo, o sea, ni somos ni mejores ni peores, simplemente diferentes, pero el tamaño que tenemos y las posibilidades que tenemos son de hacer algo absolutamente radical, que podríamos hacerlo. Y sin embargo, no lo estamos haciendo, no estamos dejando llevar para estar en la mediana. O sea, nos conformamos con ser medianos, con que haya otros por debajo, y dejar esos de Europa que están por encima. No le estamos metiendo mano. En los últimos 30 años en educación en España, en Euskadi no se ha hecho nada especial. O sea, diríamos que somos más ordenados, podemos dedicar algo más de presupuesto, pero es para estar ese poquito por encima de la media. ¿Y la gente Nada con la rompedor y nada novedoso. que tú colaboras en tus equipos de trabajo, en tus proyectos, cómo haces para que esas personas puedan soltar todo lo que tienen Pues, bloqueado? ¿cómo hacemos? Pues con mucha pasión y con un esfuerzo del carajo, porque nosotros vamos contracultura. Es contracultura, o sea, es una cosa absolutamente increíble los años y los años que nos lleva ir avanzando y avanzando y avanzando. Porque claro, cuando se lo cuentas y la gente dice, no, y hace con la cabeza y dice, sí, es lógico y tal. Pero claro, cuando le dejas luego que actúe, su tendencia es volver a sus 30, 40 años de historia y todo el entorno que tiene. Y cuando sale de ese entorno en el que estás en tu caso y va a su entorno, vuelve al entorno tradicional. Y cuando comenta lo que hacemos, dice, tú estás loco, ¿cómo que te quedas así? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué te están contando? Y todos le hacen otra vez pensar que cuidado, cuidado, que sois unos raros, ¿cómo que es esto? ¿Cómo que es lo otro? Y así llevo veintitantos años. Porque es ir contra cultura. Claro, si eso vendría desde las escuelas, trabajar en equipo, en los
soñar en el ir para arriba, sino en el compartir y no en el competir, en efectivamente saber que lo importante que yo hago es pensar, crear, hacer cosas diferentes y no solamente hacer una tarea. O sea, no soy una persona que está dedicada toda una vida a hacer una tarea. Qué tristeza, 8 años, 8 horas al día haciendo una tarea y siempre la misma. Yo cuando veo a esas personas se me cae el alma. Yo digo, Coldo, qué suerte has tenido en la vida. ¿Qué sería de ti si tú tendrías que hacer eso? Me hubiera vuelto loca a los 6 días o 8, o simplemente si sería como ellos. Pero una vida así que dices, me toca 8 horas hacer esto para ganar un dinero para el otro, y al día siguiente lo mismo y lo mismo y lo mismo. O sea, la parte, diríamos, de las manos de las personas, cuando es lo menos importante. Pero todo eso hay que educarlo de antes. Para salir de eso, creo, sueño, busco una cosa diferente, esto no es lo mío, para estar aquí voy a otro sitio. Que esas personas que lo hacen, que son inquietas, que son inconformistas, que van buscando esos lugares que les apetece y van creando. Pero esos son tan pocos. Bueno, la cosa se trata de detectar, ¿no? Sí, por eso lo tenemos que hacer otras. Cuando buscamos, queremos personas diferentes, tienes que detectar, tienes que encontrar esas personas. O sea, buscar es una cosa, pero encontrar es bastante más complejo. Sí. Es bastante más complejo.